chicas. ¿Seguimos haciendo esa diferenciación? Sí, aún sí se sigue haciendo de esa manera porque aún sigue existiendo esa desigualdad. Bueno, a la primera pregunta que te he hecho, que se la hacía durante el reportaje, decía, ¿por qué se produce esto en pleno siglo XXI? Y dice, José Javier, a eso te respondo yo. Hombre, salgo aquí el carnet del Partido Comunista y ya la hemos contestado. Mira, yo pienso que la sociedad en la que vivimos, los ricos, los poderosos, ¿no? No se conforman con vivir bien, sino que quieren vivir mejor. Y para que ellos vivan mejor, otros tienen que vivir peor. Entonces, el rico se levanta por las mañanas, se mira al espejo y ve un hombre, mediana edad, caucásico, cristiano, heterosexual. Y entonces dice, para ganar yo más, todos los que son diferentes a mí van a ganar menos. Entonces, uno de esos que ganan menos son las mujeres. Entonces, ¿para qué? Los hombres que tienen ese perfil, lleven un nivel de vida por encima de lo que lleva el resto de la sociedad, tienen que buscar elementos de personas diferentes a los que poder dar un trato discriminatorio. Y ahí están las mujeres como un ejemplo, pero podríamos hablar pero de los migrantes. Pero, ¿tú que eres abogado? Sí, porque quieres ganar más. Igual trabajo, igual formación. No importa, esto, no importa. Esto no se puede llevar a un tribunal y decir, oiga, señor, sí, porque yo se puede ganar. Llevar, pero yo soy el empresario y quiero ganar el máximo de dinero posible. Y entonces busco esas desigualdades que existen en la sociedad y las utilizo para obtener mayor dinero. Entonces, si puedo contratar a una persona de 40 años o a uno que está recién salido de la carrera, sé que el que está ese más joven lo puedo me va a hacer el mismo trabajo, está dispuesto por menos dinero. Esa mujer que tiene más dificultades de acceder al mercado laboral lo hace. Entonces, yo que soy el que manejo a quién contrato, a quién no contrato, puedo utilizar esa desigualdad para beneficiarme yo. Mayalena, asiente con la cabeza. Sí, asiente. Esa parte sí que podemos compartirla, tenerla en común. ¿Es así? ¿Cuál no? No sé, no sabría decir tampoco cuál. Bueno, creo que es más que sí. Te voy a plantear otra cuestión. Pues no, pero en el Parlamento Vasco las mujeres somos, por primera vez, mayoría, 40-35. Cada vez son más y ocupan los puestos de salida de nuestros países. Es un poco la administración, si partimos de que es en los poderes públicos los que tienen que ir por delante, es más fácil que en unas oposiciones, en determinado tipo de, donde, bueno, pues se está más encima de que se cumplan esas igualdades. Ya cuando entramos en un mercado privado donde el empresario tiene libertad para tomar esas decisiones, es más complicado, pero sí que es verdad, y yo parto de la base que para, yo no creo en la igualdad así en abstracto, y yo creo que las mujeres que están más preparadas para determinado tipo de actividad y como tienen mayor resistencia, han tenido que tener mayor esfuerzo durante toda su carrera profesional.